Las lluvias que se esperan son producto de la salida de una onda tropical y estarán afectando principalmente la franja costera y norte del país. Pero las lluvias más fuertes las estamos esperando ya a finales de la tarde y noche en esta zona norte del territorio. Después pueden descender hacia el resto del país, pero ya en menor intensidad. Además, hay otro sistema meteorológico que estará generando humedad en el territorio salvadoreño. Son el flujo del este que está desplazando humedad todavía, la zona de convergencia que se mantiene cerca a nuestro territorio aporta también humedad. Según el Observatorio Ambiental, estas condiciones no son normales en esta época. Ya estos sistemas no son típicos de la época. Ya esta época deberíamos de estar ya influenciados por los frentes fríos, pero no están descendiendo. Los vientos norte, según los expertos, serán presentes hasta principios de noviembre. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.